publiko duzue Sare Gernikan. Milaka euskal hiritar eta eragileek sostengatu dute manifestua, tartean hainbat euskal legelari eta abokatuek. Hoietako batzuk gaur zuen aurrean agertzea erabaki dugu. Dokumentu horri hainbat eremutako pertsonak eman zioten hitza. Hala nola, Carlos Garaikoetxea eta Juan Jose Ibarretxe lehendakari horiek, Jerry Adams buruzagi politiko irlandarrak, Garbine Biurrun eta Jose Antonio Martin Pallín legelariek, eta gure herrian bizi izandako indarkerien biktimek, hala nola, Rosa Lluc, Rosa Rodero eta Unai Romanuk. Adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako biderako ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Lege arruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Aleginak egingo ditugu ate hauek lehenbailehen ireki daitezen eta horrela osatzen dugunok elkarbizitza oinarri izango duen etorkizun bat eraiki dezagun. Eskerrik asko. Quienes hoy comparecemos ante ustedes somos una parte del más de un centenar de juristas vascos y de otras partes del Estado que desean hacer suyo el documento que la Red Ciudadana Sare hizo público el pasado 21 de octubre en Guernica y al que pusieron voz diferentes personas de ámbitos diversos como los exlendacaris Garaikoetxea e Ibarretxe, el dirigente político irlandés Jerry Adams, juristas como Garbine Biurrun y José Antonio Martín Pallín o víctimas de las diferentes violencias vividas en nuestro pueblo como Rosa Lluc, Rosa Rodero y Unai Román. Manifestamos que estamos dispuestos a coger en nuestras manos que abran las puertas de la solución, de la convivencia, del respeto al dolor de todas las víctimas y del camino a casa de los presos y presas, a través de la aplicación ordinaria de la ley, desterrando para siempre las excepcionalidades que durante décadas se les está aplicando. Haremos el esfuerzo para que estas puertas se abran cuanto antes y de esta forma para que todas las personas que formamos parte de este pueblo tengamos un futuro donde la convivencia sea nuestro objetivo. Es que recaso.